Amigos, bienvenidos a, a qué se juega? Soy Etco y ya es miércoles de Mithril, claro que sí. Y, eh, no os olvidéis que ya no son los martes, que son los miércoles, miércoles de Mithril en el que vamos a jugar. Hoy es un miércoles de Mithril especial porque acabamos campaña. Hoy acabamos la campaña Cazador de Sueños. Jugamos el escenario número 9, la ciudad de los corsarios y vamos vamos a ver el último acto, la última escena de bueno, de todo este de todo este vaivén que hemos tenido por los mares de la Tierra Media, eh, a bordo de nuestros barquitos, nuestra flota, hemos explorado islas, nos hemos metido en grutas anegadas, hemos tenido carreras de barcos, nos han dado pal pelo, hemos dado pal pelo, pero hoy, hoy acaba. Veremos, veremos qué tal. ¿Cómo estáis, tío? Eh, muchas gracias por conectaros. Bolde por aquí, Sotillo, Antoine, Rafa Cerrato por aquí también, la quina final, Ridas, Darlor. ¿Cómo estáis, tío? Espero que estéis muy bien. Y que estéis listos pues para empezar ya eh, lo que decíamos ahora mismo, el último escenario. Bueno, eh, una cosa que tengo que decir antes de empezar a jugar, creo que lo tengo que decir, hay que decir lo bueno y lo malo. Esta campaña, en general, a falta de jugar este último escenario que me consta que es difícil y que probablemente uf, me van a medir el lomo. Bueno, la semana pasada pensaba lo mismo y, y al final acabamos ganando. Nos llevó dos días o un día y medio. Un directo y medio, pero lo conseguí. Supongo que hoy caeré, pero bueno, ya lo, ya lo veremos. Eso sí, lo que tengo que decir es que esta campaña me parece un puto coñazo preparar los escenarios. Me parece un puto coñazo. Recupera al Crowley, recupera el no sé qué, la llave negra carga, la, nave, eh, la llave negra ayuda, el no sé qué, el no sé cuántos, el capitán Sagir enemigo, el capitán Sagir objetivo aliado a objetivo ene un puto coñazo, tío, que no puedes guardar las cartas, te las tienes que dejar todas a mano, luego búscalas, ¿sabes? Ah, no, que este se había muerto. O sea, estoy en plan casi literal, en plan tirando cartas así, esta sí, esta no. Hostia, ahora me piden esta que no salía desde hace no sé cuántos escenarios. Bueno, un coñazo, tío. Pero bueno, aparte de eso, la campaña me ha parecido muy chula, lo tengo que decir. De momento los escenarios me han parecido guays, y ahora habéis visto, ha habido variedad, ha habido ideas que en su momento pues fueron muy novedosas para este juego. Y bueno, al final, al fin y al cabo, un par de ellas han acabado siendo un juego de por sí, ¿no? Como vimos en la isla, explorando la isla, ese escenario diseñado por. Bueno, de hecho la campaña se ha diseñado por MJ Newman, pues vimos ahí un poco la semilla del arcamorro. Pero bueno, Traga Esquina está montando. Hostia, Ridas, pues tío, ahora sin coña, de verdad. O sea, me, cuando me siento a preparar los escenarios, me da una pereza, tío. Porque, hostia, ahora busca el conjunto de encuentros que ya había salido en otro escenario, pero no. O sea... Normalmente en Señor de los Anillos tienes un conjunto de encuentros propio del escenario y luego te, te van haciendo piar otros de la caja de lux y tal. Aquí no. Aquí te hacen piar incluso mazos de otros escenarios principales que dices, ¿esto ya no lo voy a usar? Pues no. Sí, sí que lo vas a usar. Mira, bestia indomable. Dos añitos, tío. Muchísimas gracias por el sub, tío. El Hurón Forever por aquí. Jopeco también. Albertus. Bueno, lo dicho. En general... Lo peor, montar los escenarios un poco coñazo Y con, y con el modo campaña todavía más, claro, porque eh, ganas cartas que se tienen que poner aquí en el mazo Bueno, lo de siempre A mí esto creo que no le No le hace ningún favor al juego Pero bueno, eh, los escenarios muy guays Y la campaña en general me lo he pasado muy bien Y desde luego, desde luego Me lo he pasado mucho mejor que jugando a anmar Despertado También hay que decir, por supuesto, recordad, para los que no lo sepáis, pero vamos, si lo he, habéis estado siguiendo, ya sabéis que es así, que he jugado en modo fácil, ¿vale? A, a pesar de jugar en modo fácil, creo que no ha habido ningún escenario, quizás solo el de la exploración de la isla, que me haya parecido fácil, ¿vale? Creo que hay un retito, hay un retito en todos, se puede jugar en fácil tranquilamente para, digamos, para jugar bien y tal, y si te los pasas, dices, pues ahora ya voy a jugar normal, ¿vale? Con... Con las cartitas que estamos dejando fuera. Pero creo que para un primer contacto con la campaña, si vienes de Angmar con el culo torcido y solo has jugado al core y tal, creo que no, creo que no está mal. No está mal jugarlo en modo fácil, ¿eh? así os lo digo. Así que si no lo habéis probado nunca, os lo recomiendo. Pues venga, vamos a leer, fijaros. Solo tenemos esto de texto. Tenemos después, por supuesto, un mogollón de texto. De epílogo para cerrar la, la campaña, pero venga, vamos a leer el escenario 9, la ciudad de los corsarios, nivel de dificultad 8, como el, como el anterior, como el octavo. El cazador de sueños. Sí, recordad que estuvimos ahí en el, en el puerto. Estábamos con el príncipe Imragil. Eh, nos, nos vinieron un mogollón de corsarios a darnos pal el pelo. Y nosotros atravesamos. Al barco, al barco principal de los malos lo atravesamos, salimos de ahí por patas y conseguimos escapar para perseguir al capitán Sahir, el, el que ha acabado siendo el villano de toda esta historia. Pues vamos a ver qué nos cuentan. El cazador de sueños y su flota tardaron varios días en llegar a la costa de Umbar. Con las velas de la flota reparadas lograron aprovechar toda la fuerza del viento. Para cuando vieron la primera torre de vigilancia en la costa estaban agotados, pero sabían que no tenían más elección que seguir adelante. Pues se habían adentrado mucho en aguas de los corsarios y no había vuelta atrás. ¡Allí! gritó uno de los marineros elfos desde la proa del barco. Señalaba hacia el sur, pues sus agudos ojos habían visto algo a través de la niebla nocturna. ¡El Tormentera! ¡Lo hemos alcanzado! La tripulación se aprestó para la batalla, con ansia guerrera en las venas. Pronto acortaron las distancias con el Tormentera y pudieron oír el alboroto de gritos y maldiciones que proferían los incursores. No tardaron mucho en oírse alarmas en la costa. Las torres de vigilancia los habían visto. Era ahora o nunca. Bueno, pues se viene, se viene, se viene el jaleito. Preparación de la partida, preparación del modo campaña. Quiero pensar que lo tengo todo. Una cosa que estuve comentando con Rafa Cerrato fuera de cámara del otro día, si os acordáis, acabé con cinco puntos de experiencia el escenario anterior. Los habíamos gastado todos en ese escenario. Ganamos cinco. Gasté 4 para recuperar a Gavin, ¿de acuerdo? Rafa hace rato me dijo que el orden no influía en la carta de campaña, que si los gano en ese escenario puedo gastar 4 para, para quedarme con Gavin, así que con Gavin y los pedir ayuda van a entrar en juego, ¿vale? Y, y lo que sí que voy a hacer, pues va a ser su subir una de estas cartitas un nivel. Yo qué sé, ¿cuál podemos subir? ¿Cuál estaba en nivel 3, tío? Para gastar el punto de experiencia y que la carta sea un poco más chutímetra, ¿sabes? El consejo de Galdor... Esta, va, está hasta en nivel 3, la subo a nivel 4. llama mamarla, venga. Nivel 4 y podremos quitarnos un lugar de encima que nos moleste. Y ya está, solucionado. Del mar a la tierra. El efecto de preparación de este escenario indica a los jugadores que barajen los conjuntos de encuentros Corsarios Incursores, Tiempo Tormentoso, Flota de Umbar, Travesía por el Belager y Costa de Umbar para formar un mazo de encuentros y convertirlo en el mazo de encuentros activo. A continuación, los jugadores dejan aparte el, con el conjunto de encuentros de la ciudad de los Corsarios como un segundo mazo de encuentros inactivo. Cuando los jugadores llegan a la etapa 2B, se les indica que añadan el mazo y la pila de descartes de Corsarios. A ver, esto es lo que no he entendido. Aquí me dicen que forme un mazo de encuentros, ¿de acuerdo? Con los conjuntos corsarios-incursores. Pero los corsarios-incursores, técnicamente, son el mazo de corsarios. Así que entiendo que esto, esto va separado. Rafa Cerrato, ¿es así? Enganchina, muchas gracias por el sub, eh, ¿Esto es así? Con su y por supuesto. Yo entiendo que si nos podemos encontrar barcos que tienen abordaje, tenemos que tener un, un mazo de... De... Ya lo diré, de Corsarios. Lo que pasa es que aquí nos dicen... Eh, el efecto de preparación de este escenario indica a los jugadores que abrajen los conjuntos de encuentros de Corsarios incursores, tiempo tormentoso, bla, 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 y hagan un mazo de encuentros activo. Esto es como si fuera un mazo separado, pero entiendo que también se le considera... Mmm, ya te lo diré, mazo de encuentros. Si no, ya me dirás. Cheta dice, necesitamos clases del Señor de los Anillos, pagamos con cerveza. Cheta... Cuando quieras me llamáis y yo voy y encantado echamos unas partidas a casa a esto, que esto es un juegazo de 10. Pero no 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 de 10 de por, por hablar, no, no, de 10. Mazo de Corsarios. Aquí tengo todos los otros temitas. Y aquí tengo... Es mejor que no leas lo de la tapa 2. Vale, pues no lo leo. Eh, solo eh, que sepáis que esto es el, el mazo este de Umbar, ¿vale? Eh, se llama de Umbar, ¿no? La ciudad de los Corsarios, que se deja aparte. Y luego lo tendremos que barajar o algo para hacer un, un mazo conjunto, supongo. Creo que empezamos en el mar y luego supongo que saltaremos a tierra. Que es lo que nos dice aquí, ¿no? Del mar a tierra. Cuando los jugadores lleguen a la etapa 2B, ¿no lo leo? Pues no lo leo. Venga. No lo leo y a mamarla. Vale, pues ¿qué tenemos por aquí? Vamos a hacer la preparación. Baraja el conjunto, costa de un bar, bla, 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 bla. Y convierto en el, ma el mazo de encuentros activo. Deja aparte el conjunto de encuentros de la ciudad de los Corsarios. Lo hemos hecho como un segundo mazo de encuentros inactivo. Prepara el mazo de Corsarios. Ahí está. O sea, lo has mezclado todos y luego te dicen, prepara el mazo de Corsarios. ¿Sabes? Y vuelve a, a, a quitar las cartas. No me parece demasiado acertado hacer esto, pero bueno, ahí queda. Los jugadores preparan su flota. Ya lo sabemos. Cazador de Sueños con las velas adicionales. Narelenia mejorado. Con el casco blindado mejorado, vacaburras a piñón, que el Arion también jugará. Tenemos la caja base, yo la jugué, pero me quedé atascada. Luego descubrí que hacía falta comprarse otro core, o yo que sé. <laughs> otro no, dos hacían falta, pero con la edición revisada ya no hace falta. Eh, los jugadores preparan su flota. Añade el tormentera al área de preparación. Aquí tenemos el Tormentera. Bien. Eh, añade una copia de Belfalas Meridional al área de preparación O bien dos copias, hay tres jugadores o más Baraja el mazo de encuentros Venga, Belfalas Meridional ¿Dónde estás, amigo? Belfalas Meridional Aquí está Pues venga, barajamos el mazo de encuentros Vamos paso por paso Ya sabéis que a mí lo que me interesa también es que veáis Cómo se prepara paso por paso Aunque a mí con mi monguez pues a veces me cuesta un poco Vamos allá, a barajar y a full. Venga, y a ver si acabamos por todo lo grande. De todas maneras, yo creo que hemos hecho un papel bastante digno en toda la campaña. Creo que aunque pierda este, tendremos récord positivo. Creo que hemos ganado 5 y hemos perdido 3. Si perdemos el de hoy, será 5-4. Oye, ni tan mal. Se viene el lloro. No, no. Aquí al señor de los anillos se viene llorado de casa. Aquí se viene llorado de casa. Es lo que hay. Es lo que hay. Venga, vamos allá. Barajita, tamariz, mira, el ojo de Saurón. Pa, 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 dedo en el ojo, que te den. Y vamos a provocarlo un poquito. Vamos a provocarlo un poquito. Vale, tenemos esto. Ahora hay que preparar el, el, el modo de campaña. Acordaos. Dale la vuelta al tormentera para que muestre su lado solo modo campaña. Es este de aquí. ¿De acuerdo? Ahora veremos lo que hace. Vínculale la llave negra carga, por supuesto. Portela, ta, 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 no sé qué coño dice. Hostia, regalando, regalando subs por tela. Hostia, puto amo, tío. Venga, vamos, vamos. Que me tenéis que sacar de pobre coño. Que ya no tengo lambos, tío. Me los, me los han quitado y me tengo que comprar más. No sé vivir sin lambos. ¿Sabes qué pasa? Es que los estampo. Corren tanto que los estampo, pero tío. Necesito más. Venga, esos lambos ahí. Lluvia de lambos. Cada jugador elige eh, una ayuda de modificación para cada uno de los barcos. Ya los tenemos. De, ya, ya los conocemos. Añade a Crowley al mazo de corsarios y barájalo, ya lo hemos hecho. Añade el trónido al mazo de encuentros, está el trónido y la, la carta esa que ya hemos visto cada escenario también está y ni me acuerdo cómo se llama. Pone en juego a Calerion, ahí lo tenemos, bajo el control del jugador que controla el cazador de sueños. Un jugador puede elegir una copia de la bendición de Kirdan que no esté en la reserva de campaña y añadirla a su mano. ¿Sabéis qué? Es que paso de hacerlo, tío. Paso de hacerlo porque ahora las tengo guardadas. Si Gavin regresó, Gavin regresó. Lo hemos dicho, ¿eh? Hemos gastado los cuatro puntos de experiencia. Ponlo en juego bajo el control de cualquier jugador. Entiendo que Gav si entra Gavin, entra esto. ¿No? Si no, no tiene sentido tener a Gavin. Pues venga, el macito de pedir ayuda. Ya sabemos que son cartas brutales. Hostia, el otro día las estuvimos mirando. Ojo que no me tenga que levantar a media partida a buscar un Gandalf. ¿Sabes? Que los tengo ahí. Los tengo ahí guardaditos. Bien. Obligado. Al loro, ¿eh? Que sigue. Cuando la etapa 2B sea revelada, vale. No lo miro por si acaso. Cuando el Capitán Sajir entre en juego, vale. Acción de recuperación. Agota a un héroe para mover un recurso de la espada negra. Bueno, esto ya lo veremos. Esto ya lo veremos. Lo dejamos aquí y ya veremos si tenemos que resolverlo. Bien. All right. Calarion. Tenemos nuestros tres héroes por aquí. Jugamos con Arwen, con Kierdan, con Erestor. Ya los conocemos. De sobras, pedazo de mazo de Rafa Cerrato. Este mazo es una maravilla. Si no es el mejor que he jugado yo a este juego, de los mejores, como mínimo de los más divertidos. Así os lo digo. Venga, vamos a poner los barquitos aquí, como el otro día, porque no me caben en, ¿eh? porque se monta una mesa rápido aquí que, que lo flipas. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tormentera, solo modo campaña, baja con 20, o sea, nos baja fijo, 2, 7, 6, 20 puntos de, de vida, o sea. O sea, hay que meterle 26 del tirón, ¿sabes? ¡Esa cheta! ¡Mísima, coño! Un crack. Una crack. Una crack de mucho cuidado. Un abrazo muy fuerte. Solo modo campaña. Abordaje 1. El tormentera no puede recibir más de 10 puntos de daño en cada ronda. Bien. No pueden colocarse más de 10 fichas de progreso en la misión en cada ronda. Bien. Obligado al final de la ronda. Si el tormentera está enfrentado a un jugador, devuélvelo al área de preparación o bien desvía tu rumbo. Oh, qué cabrones. O sea, para mantenernos lo enfrentado, habrá que desviar el rumbo, si no, se irá. Y por supuesto. Ah, pero al final de la ronda. Bueno, claro, pero irá contribuyendo a la amenaza, que por cierto, son tres. Recordad que la llave negra la le da un más uno, más uno, más uno. Gana inmunidad a efectos de cartas de jugador. Y al final de la fase de misión, si el Capitán Sagir está en juego, bueno, mientras el Giripua ese no entre en juego, estaremos bien. Y ahora tenemos el Belfalas Meridional, tiene un efecto de viaje, 3 de. 3 de amenaza. Un jugador debe revelar carta superior del mazo de Corsarios y enfrentarse a ella para viajar aquí. ¡Uf! Como que no mola mucho. Bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa aquí. Barajar, bar, barajamos un macito. Y empezaremos. Recordad, estamos jugando en modo fácil. Eso significa que de entrada ya tenemos un recursito para cada héroe. Esto me mola, esto del modo fácil me mola, sinceramente. Rafa, hay modo muy fácil para empezar con tres recursos cada héroe, va. ¡Ah! Muy bien. Venga, vamos a ver qué de para esta partida. A ver si este, si este mazo si montamos si montamos el chiringuito de guardianes de Rivendell... no no descarto nada. ¿eh? Estos guardianes de Rivendell y Llorez, para mí, en VPs. Al menos en, en, mi, en mi recorrido por esta campaña, en VPs. Ellos tres y ella, tío. Una pasada. Seis cartas: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Buscamos anillo, buscamos coraje inesperado. Coraje inesperado. Guardián. Prueba, prueba, prueba. Me la voy a jugar. A la mierda. Murigan. Buscamos anillo. Ese coraje inesperado. Espero que salga otro. Venga. Al final, Rafa no le hicimos ningún cambio al mazo, ¿eh? Vamos con los elrons, así que no hemos modificado el mazo en nada, solo hemos añadido las cartitas que nos hacen colocar en la reserva de campaña durante, la, durante el progreso de la campaña. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Recordad, dejaremos la pila de descartes a la vista porque nos interesa en este escenario. Voy a mover un poco el foco para que no reflejen en, en la carta y basuril. Bueno, coraje, al mar al mar, que siempre viene bien. Joyera, protector del Orien, esta carta apenas la hemos usado en toda la campaña. Consejo del Ron, digo sí, volver sobre los pasos. Bien. Pues venga. Primera ronda, empecemos, va, a cobrar y a robar cartas. ¿Cuántas? Tantas como 5, 1 2 3 4 5, se descarta una. Consejo se queda, Llorez se queda. Uh -huh. Adelantarse a explorar. Límite. Una por mazo. La voy a descartar. Descarto esta, ¿vale? Ya sabéis que a mí me mola tener... La putada es que he descartado el guardián del ron en el mulligan y ahora no lo he recuperado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues venga, darle candela. ¿Qué hacía Gavin? Que no me acuerdo, tío. Oleada a distancia cuando Gavin... Acción de planificación. Que es ahora. Añade al mazo de encuentros a Gavin. Y un pedir ayuda. Lo vamos a hacer, pero ya, mira. Acción de planificación. Gavin. Un pedir ayuda al azar. Por ejemplo, este de aquí. Al mazo de encuentros y a barajar. Mira, una por, por en medio, la otra por en medio y, hacer, y a darle un meneito bueno. Peña, que se acerca la quinacón, ¿eh? No me, no me rayéis, ¿eh? Tres días para inscribiros. Solo digo eso. Luego vendrán los lloros. Yo soy el experto en lloros, pero luego ya verás tú, no, es que me despisté porque no sé qué. El día 30 lo cierro. Y, y tenemos, tenemos una alineación de juegos bastante potente ¿eh? así, así os lo digo Venga, vamos a jugar Habrá que llevar yo, yo, Yorikin <laughs> A ver, voy a... Tenemos 2, 3 Tenemos 0, tenemos 0 4, no se llega a esto ¿eh? Se han apuntado ya estos... El, el, escocés, el es, eh, escocés se ha apuntado ya, Rafa. Los demás, aparte de los dos Rafas, nadie. Y ha dicho que se venía el lloreo. <laughs> a ver... Eh, buena. Tenemos tres recursos de espíritu. Tenemos al mar, al mar. Tenemos joyera élfica, espíritu, saber para bajarla a ella. Voy a descartar. Eh, a este señor para ganar un recurso de saber por la, por la capacidad de Arwen, la conocemos, y vamos a jugar, recordemos, uh, que, no me, que me olvidaba, Narelenia nos da un descuentito en cada ronda, en la primera carta que juegue en cada ronda, sea del tipo que sea, acordémonos de este descuentito. Así que mira, al mar, al mar de Gratel, para Arwen, venga. Bien, ya hemos usado esto. El Vascocés, correcto. El Vascocés ya, ya ha bajado. Llorez por cero. Esto lo jugaremos ahora. Coraje inesperado por dos de espíritu. Venga. El coraje para Kirdan. Lo sabemos de sobras. Y, hostia, tiene que salir el anillo, Enen. ¿eh, tiene que salir ese anillo, pero todo bueno. Vale. Joyera élfica, cuatro, tres, Cuatro. Vale, voy a agotar al mar al mar. Recordad, al mar al mar podemos descartar cartas para cubrir coste. Vamos a bajar a Galdor. Me costará 2, 3 y 4. ¿Vale? De hecho, lo podría haber hecho antes para robar cartita, pero bueno, da absolutamente igual. No pasa nada. Tenemos joyera que no bajará... No, ¿Podría bajar? Podría bajar. Y baja, tío. Baja con recursos y adiós. Bueno, pues ya hemos montado mesita, ¿no? Así no, como que no quiere la cosa. Bien. Vale, vamos a misión. Venga, fase de misión. Tenemos aquí 6. ¿Dónde está mi dadito? Vamos contra 6 aquí. Vamos contra 6. Vamos a buscar a jugar los dos consejos de Elrond. Me bajan 6 la amenaza. Me pongo en 25. Y ella tiene más dos. O sea que vamos a misión. Venga. llega con cinco. Cinco. Epa, epa. Etco, espera, 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 que me estoy liando. Vamos a darle la vuelta a esto. Navegación, por supuesto. Tras adelantaros en aguas enemigas, debes eh, recuperar el artefacto del tormentera. Navegación no se puede colocar progreso en la costa de un bar. Si el rumbo de los jugadores está desviado. Si el tormentera es destruido o si la etapa tiene 15 o más fichas de progreso sobre ella, avanza la etapa 2. Vale. Tenemos navegación, recordémoslo. Empieza la etapa la prueba de navegación. Perdemos el rumbo. Hay que asignar peña para navegar. El tormentera bajará. El tormentera bajará. Pega de 7. Esto nos para de 7. Tengo que ponerme. Perdonad, eh. Tengo que ponerme los barcos así porque es como, como estoy acostumbrado a que estén en la mesa. Vamos a navegar. Venga. Ella navega. Él navega. Y ella navega. Venga, tres cartitas. Vamos allá. Una, dos, tres, buscamos dos timones. Perfecto. Recuperamos el rumbo. Genial. Y ahora sí, a misión. Pues venga, ahora sí, Arwen con cinco, hemos dicho. Ella con cinco. Él se volverá. Qué, qué cabrón. Ella con cinco. Nos falta el anillo, ¿eh? Kirdan también viene con cuatro más. Son nueve. Son 9. 10, 11. 11 para 6. Voy más 5. Vamos a robar y a ver qué pasa. Venga. ¡Pa! ¡Uh! Mamita. No, la primera en la frente. Tormentas repentinas. Al ser revedada, desvía tu rumbo bien. Inflige un punto de daño a cada personaje agotado. No me interesa. Desvía tu rumbo. O bien, dañito. No se puede colocar progreso aquí si el rumbo está desviado, me cago en Dios. Pues nada, desvío rumbo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no voy a dañar a Llores, tío, que se me muere. Y no quiero no quiero matarla. ok Pues nada, pasamos de 5, pero no podemos colocar progreso aquí, así que mierda para mí. Hostia, qué putada. Viaje. Un jugador debe revelar la carta superior del mazo de corsarios y enfrentarse a ella para viajar aquí. Y tenemos abordaje 1, con lo cual tendremos un barco y dos corsarios si viajamos allí. ¿Podemos aguantar eso? Él está de pie, él está de pie. Puede ser dolor, ¿eh? Puede ser dolor. Ahora viajo y me sale el y ese, ¿sabes? No no voy a viajar. Al final de la ronda... Te vuelvo a la preparación o bien desvía tu rumbo. Hostia, tendríamos que aguantar... Tendríamos tres desviadas de rumbo, ¿eh? La del tormentera y la que nos toque. Tendríamos que sacar tres... Puf. Dolor. Dolor anal. Vale. No viajo. No viajo. Enfrentamientos. Se nos enfrenta abordaje 1 <laughs> ahí está, Mister Crowley ¿qué pasaba este tío? 2, 2, 2, 2 por cada recurso que haya sobre Crowley recibe más 1, más 1, más 1 si Crowley tiene 3 o más recursos sobre él, gana victoria 3 cuando Crowley se enfrenta a ti pon una ficha de recursos sobre él al final de la fase de combate devuélvelo al área de preparación ¡qué maravilla! vale, un recursito cuando nos, nos irá haciendo el yo-yo y cuando tenga 3, pues lo podemos liquidar bien pues venga, combate. Sombra, sombra. Hoy no hay catalejo que valga. Así que... Shit. El catalejo, otro MVP. Otro MVP. Venga, vamos a resolver el ataque del barco. Sabéis, barco se defiende con barco. Narelenia defiende de 7. Él pega de 7. Él pega de 8. Porque lleva la llave negra. Sombra. Uh! Bueno, mira, se va el tronido este. Añade tronido al área de preparación o inflige dos puntos de daño de al personaje defensor. El personaje defensor es el barco, ¿no? Entiendo que cuenta. Pues venga. Le meto dos puntos de daño. Y adiós. Sí. Y ahora el pega de 8, el para de 7, le entra uno más. 3. 3 de 17. Si, lo, si perdemos los barcos, perdemos la partida, recordadlo. Vale. Ahora hay que defender este señor de aquí. Defiende de 2. Ahí pega de 2. Pega de 3. Porque ya tiene un recurso. ¿Quién puede parar esto? Pues de este tenemos a esto? ¿Quién puede parar esto? La pena es que no le voy a tocar ni la cara. Venga, lo para Erestor. Pega de 2. Pega de 2. Pe perdón, pega de 3, para de 2. Le entra 1. Primer dañito de la noche. Y ahora pegar. Van a pegar el cazador de 4 y 2, 6. No, se lo para tranquilamente. Él no le hace nada. Él no puede atacarle a él. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Menuda tristeza de combate, ¿no? Al final de la ronda, si el tormentera está enfrentado. A ver, cuando Cruz se enfrenta a ti, pone una fecha de recursos sobre él. Al final de la fase de combate, devuelve la hora de preparación. Uf. Ojo, ojo. O sí. Sea, la putada es que cada vez que se nos enfrente el tormentera irá cagando corsarios, eh. Voy a perder el rumbo para que el tormentera se quede enfrentado y Crowley se va, se va nadando, ¿sabes? Vale, fin de ronda. Venga, suben una la amenaza, levantamos nuestros personajes, pa, 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 cobro y venga nueva ronda. Buena espalda para ir a Nato. El tema es que si, si, si este me va haciendo el yo-yo, me irá cagando... 4-5. Me irá cagando Corsario si no me interesa. Uf, estoy robando hoy... Estoy robando como, como Tamariz, ¿eh? Descarto a Galdor. Activo Galdor. Robo carta. La primera voluntad del oeste. Estoy robando... <laughs> like a bitch. Este no me sirve para nada. Vamos a descartarlo para ganar un dinerito. Nos interesaría... Nos interesaría espíritu. Uf. Ok, joyera. Do your thing. Primera carta con descuentito. Se te está dando como el OGT, sí, tío. Se me está dando, pero... Pero flipante. Entonces la primera carta de tu las cartas sea un evento. Vale, voy a pagar una joyera con al mar al mar y uno con al mar al mar y el descuento. ¿Es legal esto? Porque dice hasta un mínimo hasta un mínimo de uno. Al mar al mar me obliga a que, el co a, a que el coste sea mínimo de uno. Pero claro, si tengo el descuento de esto, ah, ahí no sé si valdría o no eso. Hmm. A Malas bajo este pagando dos y ya está, ¿sabes? creo que se te queda en uno sí yo creo que también tío a ver al mar al mar este me cuesta uno y ya está si tengo que pagar uno pues me quedo en uno igual y este me cuesta dos al mar al mar y uno ya está solucionado venga cada cosa a su sitio Bien, ese sotillo 26 meses ya, madre mía, tío Qué pasada, llevamos dos años aquí Haciendo el mono en directo, claro que sí Como tiene que ser Vale, pues vamos a misión, a ver Misión, pierdo el rumbo, tenemos el rumbo Pero, o sea, vamos marcha atrás Directamente Vamos marcha atrás Y habrá que hacer el Birli birloque Hay que ir a navegar hay que ir a navegar. He sido gilipollas, por supuesto. El evento arriba. Sabiendo que iba a jugar este tío. Ya sabéis que si, tiene, si tengo un evento en la, pila, en la parte superior de la pila de descartes, tiene más uno de voluntad. Con lo cual este tío tiene dos. Nos estamos enfrentando a cinco. Aquí. A cinco, no, mentira. A seis. Que él tiene más uno. Por cada recurso... Cuando se enfrenta a ti, gana el recurso. Vale, se gana el recurso cuando se enfrenta. Perfecto. Lo bueno es que ahora en principio no se enfrentará porque tiene 35 y estamos en 26. Con lo cual podríamos, podríamos intentar lidiar con el, con el barco un poquito. Es una de las maneras de pasar el escenario. Y viendo que vamos jodidos de rumbo, a lo mejor sería una buena idea intentar pegarle. Etco, ¿qué vas a hacer, tío? Navega, 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 navega y navega. Vamos con tres. Venga. No pretendo poner el rumbo correcto, pero uno, dos, si lo corregimos en dos pasos, pues ya salgo. Eh, cartitas, cartitas buenas. Una y dos. Bueno. Estamos en rumbo desviado, tampoco pretendo poner mucho... Estoy por ir a intentar igualar esto. ¿eh? Arwen, amiga. Tres. Coraje inesperado. Siete. Es un 7 para 6, ya vamos con uno. Y dos más, ya vamos con tres. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Podríamos pegar con él, con él, con él. Con ella. Y estoy por comerme un ataque sin defender. Para que no se diga. Eh, pa. Hostia, cuatro. Madre mía. Vale, Subirán uno la amenaza. Y nos dice: mientras las aguas corsarias sean el lugar activo, no pueden entrar en juego más de un aliado en cada ronda. Uh, esto, no, esto no me mola. Mientras sea el lugar activo. Pero hay que, hay que viajar ahí. Hay que viajar ahí. Viajo. Es lugar activo. Enfrentamiento. Él no baja. Cartita de sombra. Combate. Y hay que defender esto. No voy a defender este ataque. Me lo voy a comer. Me lo voy a comer, pero... Ataque de 8. ataca de 8. Le voy a hacer 8 daños al cazador de sueños. A ver, esto es, esto es para intentar meterle. ¿eh? Y ahora vamos a pegar con todo. 4 y 4, 8. 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 hostias, que son 8. 8 para ti y 8 para mí. No se le puede hacer más de 10. A la vez. Era verdad. Vale, bueno, lo hemos hecho 8 de 20. Ni tan mal. Ni tan mal. Y ahora voy a desviar el rumbo para que no vuelva a la zona de, de preparación. Venga, vamos allá. Pero ataques gratis de estos no puedo, no puedo tener muchos más, ¿eh? Ahora sí que habrá que apretar para quitarnos esto de encima. Por suerte solo tiene tres puntos de misión. Pa, pa, pa. Y pa. Y venga, cinco cartitas. Anillo, tío. 1, 2, 3, 4, 5. Anillo. Anillo. ¿Y cómo se llama? Y Guardián de Rivendel. Vale, descartamos a este señor. Guardián de Rivendell. Bien, bendición de Kirdan. ¿Esto qué hacía, tío? Ni me acuerdo. Vincula esta carta a un héroe. Oh, sí. Esta carta entra en juego con X recursos sobre ella, donde X es el nivel de la carta bendición de Kirdan. Más uno. El otro día lo teníamos en nivel 3, le metimos 3 recursos, si os acordáis, no la he subido de nivel, así que entrará con 3 recursos. Después de que el lugar activo se ha explorado, mueve un recurso de la bendición de Kirdan a la reserva de recursos del héroe vinculado. Y a continuación, cura un punto de daño al héroe vinculado, vale. Es la primera carta que juego en esta ronda. La voy a jugar de gratis. Por el descuento de, Nare, de Narelenia. ¿Vale? Y entra con tres recursos. Bien. Aquí está la fiesta. Ojo, si hago esto, no puedo bajar al Guardián de Rivendel. ¿O oh, sí? Sí, claro que puedo. Es el aliado que podemos bajar. Pues venga, se baja, se viene. Me cuesta las dos cartas en la mano y tres recursos. Es neutral, pues vamos a repartir. Haremos dos y uno tres. Y pagadito. Bien. Ahí tenemos la vaca burra defensora que nos interesaba. ¿Tengo algún evento por aquí que me interese? No, no, no hay eventos que valgan, así que él no tiene el bonus. ¿vale? Lo que sí que no he hecho, si no recuerdo mal, es robar cartita por este señor. Y hemos descartado unas cuantas. Coraje, pena. Pena. Vale, se queda en mano, no la podremos jugar ahora mismo. Bueno, pues vamos a navegación. Pierdo el rumbo. Esto hay que pasarlo como sea. No ha salido ni un señores del, de los Eldar, de estos. Ok. Gasta tres recursos y agótalo para preparar al cazador de sueños. Y darle más uno, más uno y más uno. Podría ser interesante eh, hacer esto. No me acordaba que este tío hacía esto. Gasta tres recursos de la esfera que, que quiera y lo agoto para preparar al cazador de sueños y darle. Podemos mandar al cazador a la prueba de navegación. No sé, podría estar interesante. Ganaría más uno, más uno, más uno. Voy a intentar hacer esto. Venga, el cazador de sueños se viene a la prueba de navegación. Son el, él ya son dos cartas, ya lo sabéis. Tres. Cuatro cartas. Venga, vamos allá. Una, dos, tres, cuatro. Uf, uno solo, tío. Madre mía, qué desastre. Bueno, pues. La dirección asistida ha fallado, tú. La dirección asistida falló. Vamos a misión. Vamos contra. 6. Bueno, perdón. Ah, sí. Ya lo tenía bien. 6. Vale, toca apretar. Toca apretar, pero. Like no tomorrow. 3. 7. Estamos en más uno ya. 7. 7. 9, 10, 10, hay que quitarse esto, 11, 13 para 6 más 7. Dejo solo a este de pie por si acaso. Y a este señor para hacer el, el truco del almendruco. Vamos allá. Pa. Uf. Es un más 5. Bueno, algo es algo. Esto se irá. Aquí no pondremos nada. Pero esto se va. Ya podemos bajar más aliados. No bajará. Abordaje no puede tener cartas vinculados. Recibe menos 15 de coste de enfrentamiento. Mientras tu rumbo esté desviado. Oh, oh. Tengo malas noticias. Se veía un barco de pijos a babor! Dispusimos los cañones que dispararan solos de los judas. Pero los pijos nos vencieron porque tienen la radiofórmula y el sistema. Ya me disculparéis, pero... Nos acaban de dar por el Buyat. A ver. Debe revelar la carta superior del mazo de Corsarios. Tenemos el mismo problema. Recurso y curación a Erestor. Cierto, hemos explorado el lugar. Recurso y curación de un punto a Erestor. Gracias, Rafa. Bien. Esta prueba de navegación ha sido, ha, sido, ha sido dolorosa. Así os lo digo. Venga. No viajo, fase de enfrentamiento, baja, abordaje 1. Se nos enfrenta un corsario. Después de que te ataque, nos roba un recurso. Ya lo sabemos. Bien. Maravilloso. Tenemos estos señores aquí enfrentados. Vamos a ponerlos aquí. ¿Por qué no? El área de preparación. Es esto. Y nada, tocará tocará defender. Cartas de sombra 35, 20, 24, 20. Bien, tenemos aquí unas cartas de sombra. Tenemos. Este ataca de 5. Vale. Que el arion paga tres recursos. Y lo agoto. ¿De acuerdo? Levanto al cazador de sueños con más uno de todo. Entonces, ataque del Bacaburra. Lo defiende Narelenia, por supuesto. Pega de 8. Para de 7. No hay sombra. Le entra 1. Bien. Este lo defiende el cazador de... Recuerda que con Arelenia descartas una sombra. Ah, sí. Respuesta: después de que el barco vinculado defienda contra un enemigo, descarta una carta de sombra de ese enemigo de otro enemigo. Es verdad, no me acordaba de esto, tío. Él para todos los demás. Él está de pie todavía. Al loro. Al loro. Descarto esta. Eh, no lo paro. 9 de daño. Eh, le entran 4 a este, 9 de daño. No lo paro. Y ahora hay que defender este. Lo voy a defender con el guardián de Rivendel. El pega de 3. Defiende. No hay sombra. Parado. Me quita un recurso. Porque es así de guapo. Y ahora hay que hacer cositas. ¿Qué me quedan? Me quedan a kirdan y me queda el cazador. Pego de 7. ¡Eh! Le entran 5 solo. Una pena, no lo podemos liquidar. Pero bueno, algo es algo. Y ahora viene la fiesta. Pierdo rumbo para que este se quede enfrentado aquí. Es que ni pegando con estos dos juntos le tocábamos la cara a este, porque para de siete. Es un pirata pijo que quita recursos. Sí, sí, desde luego, tío. Desde luego. Pues venga, la amenaza. 29 a recoger. Todo el mundo arriba. Como mínimo ya podemos jugar más de un aliado por turno. Necesito el anillo, gente. Necesito el anillo. Por si no os, da, os dabais cuenta. Aquí por las Rías Baixas <laughs> hay mucho pirata pijo de esos. <laughs> Cinco. Y que no sale el anillo, nen. Señores del Eldar. Al descarte. Recordad que se puede jugar desde el descarte. Después de que el ron entre en juego, elige una opción. Cura todo el daño de un héroe. Descarta una carta vinculada de estado. Cada jugador roba una carta. Robo por él. Hemos descartado cartita. ¡Uh! Tienes a Glorfindel en el descarte. Tengo a Glorfindel en el descarte. Y al mar, al mar en juego. Y si bajo esto y Glorfindel para luego... Ya sabes, Rafa, que a mí... Esto es como el ejército de hormigas de Ant-Man, tío. Cuando tengo a mis tres guardianes de Rivendell, me siento seguro. ¿Esto qué hacía? Esto tenía un nivel de 1, ¿no? Elige hasta X personajes donde X es el nivel de todos a 1. Nah. Yo solo te lo recuerdo. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que está en el descarte. Y señores del Eldar también nos puede ayudar a pegar un arreón, ¿eh? Ah, pero ahora necesitamos, necesitamos peña en mesa para poder navegar con más seguridad. Para poder navegar con más seguridad. Entonces, este tío. Voy a bajar otro guardián, ¿vale? me cuesta dos por el descuento me cuesta dos y dos cartas me cuesta dos y dos cartas voy a hacer dos no voy a hacer dos una carta dos cartas voy a descartar una carta para que arwen gane un recurso y el ron se queda mirando con su brazo Anatómicamente perfecto. Aquí tenía el coraje inesperado que no lo había descartado, lo descarto. ¿eh? Y no puede estar arriba, lo digo para que este no, no me gane el, el truco-truco. Pero esta voluntad del oeste sí que la puedo poner arriba para que él tenga el más uno de voluntad. Bien. Mi pregunta, porque esto creo que no me haya pasado nunca, es qué pasa si tengo que perder el rumbo y tengo el rumbo al mínimo. ¿Me penalizan algo? ¿Seguro que me sube la amenaza o algo? Dejad que lo, que lo compruebe porque no me acuerdo. Pruebas de navegación. Desvía el rumbo. Si el rumbo ya está en negativo, no cambia. No pasa nada. El juego nos da un respirín. Ya me veía subiendo la amenaza o algo, ¿sabes? Ya estás bastante jodido. <laughs> sí, sí. Luego me dicen que lloro, ¿sabes? Bien. A navegar. A navegar. No hay dinero para hacer esto. Hay que ahorrar para para Glorfindel. Yores es candidata segura porque de momento vamos bien. Él también se vendrá. Voy a intentar meter a 4 ahí. 3 y 4, vamos con 4, venga. 1, 2, 3 y 4. Solo uno, tío, pero What happened, man? ¿Qué es esto, tío? Hemos sacado 8 cartas de navegación y solo 2 timones. Esto. Así es como se pierde a este juego, ¿sabes? Venga, misión. Pues lo de siempre. 4, 8. Aquí seguimos teniendo 6, ¿no? Perdón, 3 y 4, 7. Estamos en más 1. Él también viene. Más 3. Lo voy a dejar así porque no voy a poder poner progreso aquí y no tenemos nada que explorar. así que lo voy a dejar en tres, que se vea. y a ver si luego podemos hacer algo con lo que está de pie. revela una... Eh, perdón, qué digo? destino minoso hostia. oleada, por supuesto. cada jugador debe o bien revelar una carta de encuentro o bien aumentar su amenaza en x o bien infligir x puntos de daño entre personajes que controle. X es 9. ¿Vale? Tendríamos que dividir 9 puntos de daño. Lo podemos aguantar. Con Llorez en mesa no lo veo descabellado, eh. Así os lo digo. Podemos hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Y a la zona de victoria que se va. ¿Podríamos hacerlo? Ellas no van a parar nada. Él tampoco. Y la tenemos a ella. Voy a intentar hacerlo. Me lo voy a comer. Me lo voy a comer. Tiene una oleada. La pongo en la zona de victoria. ¿Vale? Resolveremos la oleada, pero antes me voy a comer nueve puntos de daño. Venga, nueve puntos de daño. Dos. El rosa es daño, ¿eh? lo siento, es que no me quedan dados rojos ya. 4. 2, 4, 6, 7, 8 y 9. 9 daños de gratis. La carta esa no la veremos y ahora a ver qué sale la oleada. ¡Pah! Grupo de abordaje. Dolor al ser revelada, cada jugador revela la carta superior del mazo de corsarios y la pone en juego enfrentada a él. Nos salen de debajo de las piedras los corsarios. Mira, el infiltrador corsario, obligado cuando, se, cuando ataque, adjudícale una carta de sombra adicional por cada recurso que haya sobre él. Vale, vamos a empezar a repartir esto. Después de que el jugador enfrentado obtenga recursos durante la fase de recursos, encima me roba recursos directamente. Me quedo sin money. Y encima mete dos ahí. Ah, no, está, está enfrentado a mí. Así que tenemos más tres igual. Bueno, como mínimo nos sube la amenaza. Pero os voy a contar un secreto. La cosa está un poco, un poco mal. La cosa está un poquito, un poquito mal. Venga, vamos a repartir cartas de sombra. Estoy en 29 de amenaza. Él no bajará durante un rato. Mira. Por suerte hay solo dos cartas de sombra. Por suerte. Y es el único caso en el que no tenemos que volver a hacer el, el mazo. Para él. Para él. ¿Te puedes creer que en toda la campaña creo que robé un par de veces como mucho la de destino minos en toda la campaña? Pues yo. Te diría que de nueve escenarios la habré robado en seis o siete. Y además, en, las, en, y en los dos últimos escenarios, me la, me la he quitado de encima. Me la he quitado encima. ¿Una es un pedir auxilio o ya te ha salido? Eh, no lo sé. Ah, no, pedir ayuda no ha salido ninguna. No ha salido ninguna. Que yo sepa. ¡Hostia! No, está aquí. Está aquí. Pedir ayuda está aquí. Pues nada, habrá que... Habrá que tragar. Hubiera sido bueno, ¿eh? Hubiera sido bueno. Vale. A defender. Defiendo este ataque. 7 para 7... No pasa nada. Después de que él defienda, descarto una carta de sombra. Que será esta. Habrá que confiar en tu remontada. Knit <laughs> Magica al Camp Now. No confiemos demasiado por si acaso. Pero bueno, seguiremos aquí con la sonrisa. <laughs> mientras nos dan por el Buyat. Vale. Este atacado. Ataca este. Si no lo defiendo, ¿qué pasa? Pega de 4. Y nos cargamos a este. No defiendo este ataque de 5. Y pasa aquí. 3 y 2, 5. Es la última gratis, ¿vale? Barcos resueltos. Ahora hay que pegar a estos tíos. Oh, me va a quitar un recurso. Me va a quitar... Oh, me... ¡Miglorfindel! Esto hay que defenderlo. Pero tenemos defensores a punta para. Este lo defiende este, pega de 3, para de 3, sin problema Este, y se lleva un recurso, claro, el pijo Este lo defiende este, pega de 3, sin sombra, parao, bien Bien, ¿qué nos queda de pie? Nos queda el cazador, que pega de 4, para de 2, le entran 2 y se va Venga, uno menos, adiós Esto es lo que tenemos enfrentado el tema es, ¿a él le podemos hacer algo? Lo dudo. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 cinco de, de pegar. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 5. Este lo reventamos. Venga, se va. Cuidado con el pijoladrón que pega de 4 por el recurso. Cierto. Pues venga, pues uno se come 1. Y luego pegará de 5. Es verdad, es verdad. Bien visto ahí, Rafa. Rules Police a full con todo. Bueno, hemos quitado dos de cuatro cartas. Ni tan mal. Venga, para arriba. 30 de amenaza. Y ahora digo yo, saldrá un anillito, ¿no? Y habrá que empezar a usar a Llorez para, para curar a la peña, ¿eh? Que para eso la tenemos en mesa. Venga. Dos. Bueno, gracias a los descuentitos y al mar al mar se puede venir un Glorfindel. No hay nada más, ¿no? Ah, pierdo rumbo para que este no se vaya. 1, 2, 3, 4, 5. No sale el anillo, tío. Estoy robando como una mierda, ¿no? Bueno, está este, mira. Descarto, descarto señores del Eldar por el robo.

¿Tienes una cámara para ver la cara que se te va a quedar cuando avances de etapa? No, tío. No, pero me bajará el de Camela. Me bajará el de Camela y se va a liar. Yo ya lo sé. Bien. A ver, vamos a intentar jugar a Glorfindel, ¿no? Tenemos dos mequetrefes. Yo creo que con dos de momento no vamos mal. Así que voy a descartar una carta para ganar un recurso de espíritu. Y voy a jugar a Glorfindel. Descarto el ron que estaba por ahí. De la mano anterior. Bien. Glorfindel. ¿Dónde estás, amigo? Vente para aquí. Que calienta que sales. Mira. Pa. Cinco. Que son cuatro por el descuento del barco. Son cuatro. Cuatro. Agoto al mar, al mar. 3 pagao ¿Vale? Glorfindel pagao La puta es que no puedo bajar a este estaba intentando hacer un poco de birly Pero no voy a poder bajar Bueno, no pasa nada, no pasa nada Me quedé en la prueba de voluntad Y el recursito Y usaremos este recurso y a ella para, para curar a alguien y la otra cartita para levantar a Glorfindel. Una vez por fase. Pues mira, es que se irá esta navegación, tío. La peña es que con el aliado. Bueno, de momento no la usaremos allá para curar. Vamos a navegar, venga. Pierdo rumbo, tengo que generar el mazo, por supuesto. Pierdo rumbo, no pasa nada porque estamos a... en la mierda. Y hay que mandar a peña que navegue. A ver. ¿Sabes qué te digo que vamos a mandar a, a Glorfindel? Ya que tenemos cartas en mano. Tengo dos cartas. Lo puedo levantar dos veces esta ronda, pues. Mira, tío. Navegando con Glorfindel. Es el. Es la aventura que os propongo hoy. Navegando con Glorfindel. Ella viene, ella viene y ella viene. Cuatro cartas. Venga. 1, 2, 3, 4... El Crowley es que está nadando contracorriente. 12 cartas, 3 timones, amigos. 12 cartas, 3 timones. Yo, yo lo flipo. Descarto una carta. Una vez por fase. ¿eh? Levanto a Glorfindel. En la fase de misión ya está levantado. Bien. Sí. Vamos contra 3 y 3, 6. Como siempre. Pues vamos a tocar, apretar. Tres, siete. Siete para seis. Voy más uno. Voy más dos. Venga. Vamos allá. Pa, mira, dos. Esclavista de un bar. Hostia, este tío es corsario. Tendría que estar ahí en el mazo. ¿A que sí? A que sí. Este tendría que, este, tendría que estar ahí. La ha cagado, pero vilmente. Vale, pues vamos a rehacer el mazo de encuentros. Perdonad, ¿eh? Pensaba que solo sería ese conjunto de encuentros en el mazo de corsarios. Corsario barco. Eh, pare, vaya, parece que era el único que había. Pues nada. Se va al mazo de corsarios. Disculpa de esto, ¿eh? pensaba que no habría nada suelto así. Eso es lo que quería decir el manual, ah, amigo. Pues mira: mazo de corsarios. Revelamos carta de, de encuentros. Va. Bueno, ni para ti ni para mí. De momento no bajará. Gomipul, ¡Hostia! Muchas gracias por ese sub, tío. Te lo agradezco un huevo. Ese Subtember, ¿no? Pues que se note ahí, coño. Bien. Vamos a ver si podemos hacer algo decente. No voy a viajar, por supuesto. No me voy a enfrentar a este tío opcionalmente. Vamos a pegarnos. Cartitas de sombra. Ojo, es de un bar. No. Eh... No, no, tiene el símbolo este, tiene el símbolo este. No es de un bar, no es de un bar, Rafa. No tiene, no tiene la columnita de un bar. El símbolo de un bar es como una columnita así. Tiene el símbolo este de aquí. Vale, vamos allá. Pega el barco. Defiende en Arelenia. Pega de 8 para de 7. No hay sombra. Le entra uno. Son 13 de diecisiete Descarto carta de sombra. Él pega de 5. Él pega de 5. ¡Uh! Defenderá él, el que no está tocado. Defiende de 3. Le entran 2 a él. Pa, partida impugnada, dice. Anda ya, anda ya. Me van a petar el ojo de buey, pero bien. Pero ahora me toca a mí. Vale, puedo hacer que Glorfindel lo ataque a él, lo levanto y lo ataque a él, ¿no? Descartando carta. El tema es que cada enemigo solo puede recibir un ataque, pero él puede atacar a dos enemigos distintos. O sea, vamos a ver al MVP. Venga. A él hay que meterle 6. Él pega de 3, 4, 5, 6. Vale. Estos tres se, se cepían a este tío. Estos tres se cepían a este tío. Con lo cual significa que él, él y él son cuatro, seis y dos, ocho. Le entra uno. Le hemos tocado la cara. Le hemos tocado la cara. Perdón, no. Y tres más. Y tres más. Edko, se lo acabas de decir, coño. Y tres más. Bien. Y ahora descarto una carta en la fase de combate. Levanto a Glorfindel. Y ahora él, él y él pegan de seis y se cargan a este tío. Y ahora esta pasta la tendría que recuperar, tío. La tendría que recuperar. Pero no. Pierdo el rumbo para que este no se me desenfrente. Bien. Pues para arriba. 31. Bueno, vamos aguantando. Vamos aguantando. Ahora solo necesito un anillito. Descarto mi mano. Y a ver qué pasa aquí. Eh, puto amo, eh. Vamos allá. Dos. Dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rafa, sabes que no está aquí. Lo sabes. Ah. <laughs> y lo sabes. Descarto Glorfindel. Por él robo una carta. Y no me va a salir. Y lo sabes. <laughs> yo es que me meo. Yo me desorino. Han sido seis cartas más. Llevamos 40 cartas vistas del mazo y no me ha salido ni un anillo. ¿Qué te juegas? Que son las tres últimas. No me lo puedo creer, dice. <laughs> Aún parece mentira que no me conozca Rafa. A ver. Coloque X fichas de progreso. Ah, es 4 y este tiene 5. Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena que no nos podamos quitar esto de encima, que molesta cosa fina. ¿eh? Coloca X fichas de progreso en un lugar que no sea único del área de preparación. X es el nivel del Consejo de Galdor. Hemos dicho que era nivel 4. Es una pena. Por uno no lo, no lo conseguimos. Pero bueno. La pena es que. La putada es que. A ver. Un jugador debe revelar la carta superior del mazo de corsarios. Pues creo que vamos a viajar, ¿eh? Porque ahora tenemos dos defensores, tenemos temita. Tenemos temita. Y con esto nos la quitaríamos de, de encima rápido. No puede estar muy catalejo. A ver, a ver. El catalejo no está, en, no está en la partida, ya te lo digo. El catalejo yo no lo he puesto. No me han pedido que lo buscara. No hay ninguna carta que me ha dicho que la pusiera en juego. Así que. Mierda para mí. Pero está en la carta con la que lo juegas. Ah, mira. Pues de momento nada. Vincula esta carta a un personaje. La bendición entra en juego con X recursos sobre ella. Donde X es el nivel de la carta bendición de que ya ni me acuerdo, tío. El turno que vengan los anillos vendrán los tres a la vez. Y lo sabes. Y lo sabes. Vale. Ahora aquí hay 8. 3 y 3, 6 y 2, 8. Vale. No hay ningún aliado en mano. Tócate lo que no suena. Pero podemos jugar a alguno con esta carta. ¿Qué hay por aquí? Siempre podemos jugar señores de, de los Zeldar, ¿eh? ¿Podemos jugar a este tío? Ah, no, porque no es de ninguna esfera. No podemos. Podemos jugar a este tío. Podemos ju jugar a este curador. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Hombre, este curador no nos iría mal, sinceramente. Vamos a intentarlo. Primero de todo voy a descartar una carta, que será esta, para ganar un recurso. Vamos a jugar Resistir y Luchar, que me costará dos recursos de espíritu, pero puedo bajar al Señor de Saber, al Cuidador de Imladris. Venga, aquí, cuidador de madres, que nos cura. Perfecto. Que, so, que, que es uno. Que es uno por el descuentito. Y ahora... Iba a decir, estoy por jugar Señores del Eldar, pero me quedaré sin recursos para prueba de voluntad. Señores del Eldar y vamos a full, tío. A fulísimo. Full, a la voy a jugar. Señores del Eldar. Pago. Lo sabemos. Va debajo del mazo. ¿Vale? Todos los personajes Noldor tienen más uno, más uno, más uno hasta el final de la ronda. Y a full. Y vamos a. Primero a navegar. Tengo cartas para un par de cartas para levantar a. No he jugado esto, eh. Edco estúpido. No pasa nada. Ya está jugado. Venga. Hay que navegar. No pier pierdo esto que está a full. Ella viene. Ella viene. Él viene. Son tres y uno, cuatro. Venga, va. Ahora sí. Uno otra vez. Y entre ellos, Gavin. Yo de verdad que no me lo puedo creer. Ok. Vale. Vamos a misión. Todos vamos con más uno, ¿eh? Cuatro. Y cinco, nueve. Y 4-13. Es un más 5 ya. Y lo voy a dejar así. Más 5. Es un más 3. Ni para ti ni para mí. Vale, perfecto. Torre de vigilancia. Mientras la torre de vigilancia esté en la de preparación, gana obligado. Cuando un enemigo incursor entre en juego, coloca un recurso sobre él. Vale, nada. Viajo aquí. No tiene efectos de viaje. Así que adiós. Dos menos. Y vamos allá. Estoy por enfrentarme a este tío. Que vuelva nadando. Entiendo que puedo. Porque ya no, no viene con el abordaje. Está aquí en el área de preparación. Me voy a enfrentar a este tío, voy a dejar el barco aquí, ¿vale? Y me enfrento a este señor. Y como me enfrento a él, gana un recurso. Cuando tenga tres, gana victoria. ¿Vale? Al final de la fase de combate. Es, si no lo mato, tengo que. Tengo, es que tengo que no matarlo. Pero es que me da igual, lo reviento, me está molestando, tío. Me está molestando. Me está molestando. Vale, venga. Sombra. Sombra. Voy a defender al barco con el barco. El Enemigo atacante recibe más uno. O bien más dos si tu rumbo está desviado. Uf. Pega de 8 y 2-10. Se acabó la partida. Se acabó la partida. Pega de 8 y 2 10, paro de 7, me entran 3, 18, reventado. Me han reventado una arelenia. Si la arelenia es destruido, su controlador es eliminado de la partida. Pa. Pues nada, se acabó. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Me ha jugado no defendiendo sus ataques, pero bueno, es parte del juego, ¿qué le vamos a hacer? Ahora iba a hacer escabechina yo, pero no ha, dado, no ha dado, no ha dado. Bueno, vamos a... Mira, ahora venía, ¿sabes? ¿Dónde estaban, tío? Los anillos. ¿Dónde estaban? Aquí estaban. Tamariz tocando el violín mientras se hunde el barco. No, ahora tenemos que cantar. Mientras al barco de colegas se lo tragan las olas, cantamos a capela. Una canción de Manowar, Ya está, tío. Bueno, pues aquí no vamos. No vamos a hacer, no vamos a hacer otro, otro intento, ¿vale? No vamos a hacer otro intento. Pero oye, ha estado bien. Bueno, hemos aguantado, se ha hecho lo que se ha podido. Es lo que hay. Campaña divertida. Vamos a leer el epílogo, como siempre. Sinceramente, sinceramente, ¿eh? Rafa hace rato lo ha jugado más veces que yo. Pero yo creo, no voy a desvelar el giro. Si queréis ver el giro, lo jugáis en vuestra casa. Yo creo que si hubiera robado un anillo hace un par o tres de rondas, quizá hubiéramos llegado al segundo acto. Es que no hemos pasado ni al primero, ¿eh? Pero, pero creo que repite el próximo día, tienes un día muerto. ¿Queréis que lo repitamos el próximo día? Hasta que no tengamos las dos torres. Y ahora que ya sé cómo se prepara el escenario, si queréis lo intentamos. La semana que viene, este, este ciclo es una caja de sorpresas. Juego un escenario en más de una sesión. Repito, el siguiente día repito otra sesión igual. Pues venga, va, hacemos eso, va. La semana que viene volveremos a jugar este escenario a ver, si, a ver si hay alguna opción. A ver si hay alguna opción. Haremos bien el mazo de Corsarios. ¿Vale? Así que me voy a dejar todo aquí preparaico. Y veremos qué tal. La semana que viene sí es la buena. eh Si la semana que viene nos vamos al hoyo, pues al hoyo. Por supuesto. Destino Minoso. La vuelvo a meter al mazo. Más que nada para que vuelva a salir. Mr. Crowley. Eh, la llave negra. Vale, esto es así. Esto es el macito. Déjame que recupere a Gavin ya al pedir ayuda. Eh, Gavin, pedir ayuda. Gavin, pedir ayuda. Venga. Pues ahí está. Mazo de encuentros. Preparación. Preparación, mazo de encuentros. Ponte el anillo arriba. Ya. Me compraré otra caja, tío. Otra caja para meter seis copias aquí sin que lo sepáis. Crowley el nadador. A ver, es que nada. Los 100 metros Crowley. <laughs> lo siento, tenía que hacerlo. Ha sido, yo creo que ha sido un, un pelín más inteligente que el humor, Owen, así te lo digo. <laughs> estaba, estaba bien traído, creo, eh. Estaba bien traído. <laughs> no se lo digáis, eh. <laughs> que no, que hay buen rollo, que hay buen rollo con Owen, hombre. Nos metemos pullas para pa reírnos. Pues bueno, gente, eh, nada, pues no, no voy a leer el epílogo. En todo caso, lo leemos la semana que viene, cuando cuando toque. Y a ver y a ver si se nos da un poquito mejor el temita. Tenemos este conjunto de encuentros apartado, que es el, es el, el mazo de encuentros inactivo, recordadlo. Y veremos, veremos qué se cuenta. Eh, hablando de humor, ¿has visto que han sacado peli de tamariz? Han sacado un docu un documental, ¿no? Vi que había un documental, pero puede ser que estuviera en Kickstarter o algo así. Que estaban buscando financiación para hacer el documental de Tamariz. Es una peli. Hostia, si ¿Es una peli? Ya no me. ya no me. Ya no me. Pero un documental de Tamariz en el que interviniera él. Me molaría, me molaría. Un actor hace de él. Es que este tío es irrepetible. ¿Qué, quién hace de él? El que hacía de mortadelo. Ah, ese tío se murió, ¿no? El que hacía de mortadelo. Por cierto, la peli de Mortadelo y Filemón, cuando se murió Ibáñez la dieron en la tele, no la había visto nunca, vi un buen trozo. Oye, no está mal, ¿eh? No está mal, me, me la esperaba peor. Tengo que reconocer que captaron el, el ruido de los cómics bastante bien, al menos en mi opinión yo soy, bueno, como supongo que como casi todo el mundo que está por aquí el chat o la gran mayoría, soy ultra fan de los cómics de Mortadelo, tío y creo que la, la película estaba guay era, era divertida y era muy, muy era no sé el nombre pero el trozo que vi parecía que era clavado a él, joder pues tío, pues me alegro que hayan hecho un casting tan guapo pues mira, ¿sabéis qué voy a hacer? voy a dejarlo aquí me voy a ver a Soca, tío, que todavía no la he visto así luego cuando venga mi señora después de cenar la vuelvo a ver, que lo tengo que ver dos veces yo todavía no lo he visto, así que a ver qué nos explican en el mundo entre mundos, yo como siempre os doy las gracias, os recuerdo que es el último mithril en el que voy a dar la brasa con la Quinacon. esta semana cierro las inscripciones si queréis inscribiros, venir a la quinacon el 14 de octubre a Barcelona a jugar todo el día, tenéis un tweet fijado en el perfil de Twitter donde tenéis un enlace a un formulario donde, está, donde están todas las instrucciones, también lo explico en vídeo si queréis, eh, el vídeo no, no dura ni media hora, o sea que no me rayéis, tampoco es tan largo, por si no queréis leer, y nada, si os queréis apuntar, pues estaremos encantados de recibiros en Barcelona para echar unos vicios todo el día, sábado 14 de octubre, en el Hotel NH Collection Podium, ¿vale? Pues nada, gente, lo dicho, muchísimas gracias por pasaros, os deseo un feliz resto de la semana, nos vamos viendo por aquí y la semana que viene volvemos a la ciudad de los corsarios a ver si conseguimos al menos bajar del barco. Yo os prometo, os prometo que no voy a leer el giro. Me lo voy a comer la semana que viene de buenas a primeras, que así es más divertido. ¿Vale? Pues venga, lo dicho, muchísimas gracias, nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Venga!